Hola, hola, muy buenos días, espero se esté escuchando bien. Gracias a las personas que se van conectando temprano a esta charlita rolera de los sábados, como siempre, tratando de hablar un poquito de, de narración para el rol, eh, basándome principalmente en, ¿en, qué? en la narración escrita y cómo esta afecta a la creación en los juegos de rol. Así que gracias por estar por acá. Eh, hola Choc, ¿cómo andas? Eh, qué bueno que, que te pasas acá un rato. Ya saben que pueden ir dejando sus comentarios también ahí en el chat y los estaré leyendo. La idea de esto es que podamos charlar directamente, como el nombre eh, dice, de este, de este pequeño espacio y tengamos distintas herramientas para poder mejorar nuestras eh, estructuras narrativas, poder mejorar nuestra forma de proponer distintas partidas de rol. Y ojalá que algunas personas se quieran animar también a crear de otra manera, por ejemplo, a nivel de, de, de escritura, a hacer algún tipo de, de, de narración, de ficción escrita basada en rol. Así que, bueno, eh, antes de comenzar, como siempre un par de anuncios eh, rápidos, un agradecimiento siempre a Primigen Austral, esta editorial argentina eh, chilena. Que hace juegos indie que son bastante bastante interesantes y con los que estamos de hecho ahorita charlando para ver cómo le damos un pequeño impulso también a, a la producción latina respecto a esto. Eh, a la gente de Acataca que también está en Buenos Aires, que siempre han sido muy buena onda y que siempre están dándole como todo el apoyo a lo que se hace desde Rol en Casa. Y a quienes no conozcan aún, eh, el Farol Club que está en Buenos Aires también es un espacio muy bonito para poder ir a jugar juegos de rol y también es la casa de la gente que ha creado leyenda este juego argentino. Eh, con un corte bien, bien interesante. Eh, eso por ahora. De cosas de rol en casa les cuento rápidamente. Eh, ya estamos haciendo la selección de los temas para junio y para julio. Los cuales van a significar nuevas partidas de rol con esas temáticas. Van a significar un día de cinemáticas que es el día, el sábado especial. Para jugar eh, básicamente one shots, probar nuevos juegos, conocer nuevas personas. Y pues después de lo que pasó la semana pasada, que fue una pequeña locura de hacer una maratón de cuatro partidas seguidas de rol, cada una de tres horas más o menos, y narrar por más de 13 horas, eh, es posible que esto se pueda repetir el otro mes, dependiendo del tema que se elija. Así que bueno, bienvenidos y bienvenidas si quieren compartirnos sus temáticas, eh, sus ideas y lo que quieran de pronto probar en Rol en Casa, que es un espacio completamente eh, amplio y como abierto para que puedan eh, siempre proponer lo que quieran desde, de, de, desde los juegos de rol. Eh, comenzando ya en materia, vamos a, vamos a irnos mientras la gente se conecta y si quieren ir dejando de pronto sus comentarios, vamos a hablar de <coughs> estructura narrativa. Y cuando hablamos de estructura narrativa, pues partimos del principio y de pronto si en algún momento estuvieron en clases de español o de castellano, podemos hablar un poco. De, de cómo las historias se construyen a partir de una narrativa que tiene una estructura muy sencilla que se va a duplicar, multiplicar todas las veces que quieran, no importa el medio en el que estemos, eh, que es muy sencillo. Tenemos siempre un comienzo, tenemos un desarrollo y tenemos un fin, pero podemos jugar con esas tres partes para hacer muchas cosas. Esto es lo que nosotros llamamos también como el plot plotline o, o la línea argumental de una historia y puede funcionar para historias escritas, para historias orales como las que hacemos en los juegos de rol para historias audiovisuales, si en algún momento quieren de pronto escribir algún tipo de, de guión, de, de libreto, y básicamente cualquier tipo de narrativa va a tener esta misma estructura. ¿Qué es lo, lo divertido? Que cuando conocemos que tenemos estos tres actores, tenemos un comienzo siempre de una historia, tenemos siempre un desarrollo y al final eh, la forma de darle el cierre, podemos jugar de muchas maneras y articularla de muchas maneras. Y esto es lo que nos genera son distintos tipos de estructuras. Y eso es a lo que vamos a, a, a hablar hoy. Eh, pues, digamos de una forma más, más sencilla que les pueden servir para jugadores cuando quieran hacer esto, historias de sus personajes mucho más interesantes, un poco más nutridas y para narradores que quieran de pronto sentarse a escribir una campaña o un one shot y quieren de pronto hacer algo distinto o quieren de pronto romper un poco los paradigmas a, a los que están acostumbrados, el conocer la estructura nos permite hacer eso, romper, romper eh, los paradigmas y poder hacer algo distinto. Entonces... Eh, comenzando por esto, decimos que esta parte de la estructura lo que nos permite es darnos como un marco de referencia en lo que queremos contar. Es así de sencillo. Si yo estoy haciendo un personaje para mi campaña, el marco de referencia es la campaña, el mundo en el que se desarrolla y el espacio en el que va a poder escribirlo. Por ejemplo, eh, un narrador que nos pueda pedir, necesito un párrafo de trasfondo de tu personaje, ese es mi marco de referencia y sobre este voy a hacer una estructura. Comienzo, eh, desarrollo y fin. Si estoy haciendo una campaña, tengo lo mismo. ¿Cuándo comienzo? ¿Cuántas sesiones más o menos tengo planteadas? ¿Y cómo va a ser este final? Tener esto desde el comienzo, lo que nos va a plantear también es una, una mejor capacidad de, de crear dentro de un marco referencial. Y no simplemente como elongarnos de pronto hasta el infinito, lo cual va a hacer que de pronto la estructura sea endeble. Como estructura también nos permite eso, que tengamos una rigidez y una, una base real eh, narrativa que nos va a permitir. Con, contar historias un poco más profundas y mucho más interesantes. Eh, esto te va a permitir que sea mucho más suave el trayecto para los personajes, que recuerden que finalmente esto es como una especie de, de viaje narrativo en el que los personajes comienzan y eh, eventualmente van a tener un final y esa, esa, esa transición entre uno y otro va a ser mucho más sencilla para ellos. <coughs> eh, también, hola por ahí a Mao y, y a Ariel que están por acá, gracias por pasarse. Es una charlita corta sobre, sobre estructura narrativa y estoy simplemente dando como el inicio eh, hablando un poco de cómo nos funciona esto para poder crear. Esto funciona incluso en el momento de improvisar. Es decir, eh, la estructura la tenemos en la cabeza y sabemos que tenemos una parte para, para arrancar nuestra historia, pero sobre todo nos va a permitir tener un cierre. Y, y sobre esto creo que se va a desprender después una charla porque me he dado cuenta que muchos narradores, eh, sobre todo los que llevan más de, no sé, una década narrando, tienen este pequeño asunto de no poder hacer one-shots porque les cuesta hacer cierres y les cuesta hacer narrativa corta. Porque los cierres no son fáciles y a veces no sabemos cómo cortar una historia. Entonces al entender la, 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 como la estructura narrativa directamente nos va a permitir realmente darle cierres y poder hacer eh, historias mucho más interesantes, mucho más intensas. Y ojalá que después de tres horas uno sienta, como suele pasar, ganas de seguir la historia. Pero a la vez quedar con la satisfacción de que esta terminó. Dentro de los tipos de estructura, voy a hablarles de cinco eh, rápidamente que nos van a servir dentro de cualquier juego de rol. Partiendo, yo creo que del más básico y que nos va a referenciar en cualquier momento que queramos hacer eh, una campaña, hacer una historia rápida, rápidamente, es la estructura lineal, que es la que les estaba diciendo. Comienzo, nudo, desenlace, comienzo, desarrollo y final. Es una estructura muy sencilla en la que yo puedo decir, mi historia comienza con los héroes siendo reclutados para ir a salvar a una villa que va a caer presa de un volcán en erupción. Inicio, ahí tenemos toda una parte de comienzo, de hecho a mí me gusta partir los one shots en tres eh, y, y casi siempre los narro en tres horas, entonces primera hora, inicio, toda esta parte de conocer, preguntar, saber qué tienen que hacer. Segunda parte. El, des el desenlace y el desenlace es lo que nos va a permitir es realmente qué es lo que va a pasar, dónde va, a dónde tienen que ir, cuáles son las soluciones posibles para poder evitar que esto pase y cómo van a poder salvar a la gente. Y el final, eh, ¿cómo pueden evitar eh, esto y qué va a pasar? ¿Cuál es ese conflicto? Darnos cuenta que resulta que no es un volcán, sino es un elemental que está despertando y este elemental está siendo conjurado por un. Eh, hechicero malvado y, o, o una druida malvada. Entonces está trayendo este elemental para acabar eh, digamos, con una especie de apocalipsis de estos que son pequeños únicamente en la isla, únicamente en la ciudad. ¿Cómo se va a llevar ese desarrollo? Y ese es el final. que nos permite incluso esto? El tener... Por aquí alguien se nos unió. Muchas gracias. A Patirro que llegó. Gracias por, por unirte. Eh, ¿Qué pasa? Que nos puede dar incluso para una siguiente historia. Al final es posible que los héroes mueran y la historia no tiene que ser bonita, no tiene que ser maravillosa, no tiene que ser el final eh, de los héroes. Puede que todos mueran y al final lo que nos permite es que la segunda parte de esta historia es que claramente el, el elemental acabó con todo, acabó con los héroes y seguramente unos nuevos héroes tienen que ir a hacer eh, el mismo quest. Entonces... Lo que nos permite esta historia lineal realmente es poder tener un panorama fácil y si nosotros improvisamos, ese panorama, digamos, como claro desde el comienzo, también nos va a permitir eh, introducir muchas cosas para nuestra, nuestra pequeña campaña o nuestro one shot o lo que queramos hacer. Ahora, viene ya la complicación narrativa, que es algo que a mí me gusta mucho hacer con ciertas historias y cuando ya tenemos un poco más de, eh, digamos que somos un poco más sueltos en lo que estamos narrando. Y es la... Eh, narrativa no lineal y en este caso lo que podemos hacer es partir del comienzo dejar el desarrollo al final y dejar la parte de investigación en la, en, en la mitad este, este entendimiento claramente va a exigir mucho más del narrador y, y si son jugadores va a exigir también mucho más de ustedes para que lo hagan claro y conciso que es lo que nos permite esto que, que no tengamos un orden cronológico pero nos da un sabor distinto dentro de la historia partimos de, de, ok, el volcán ya cayó, ya ya hizo erupción, murieron estas personas y contamos la historia dos semanas antes. Entonces, ¿es posible que haya un pequeño cambio en ese final o es posible que se mantenga igual? Lo que permite es una intensidad mucho eh, mucho más, digamos, clara y nos va, va a permitir también darles otros ganchos narrativos a los héroes. Porque en este caso, ya saben la historia, van a luchar un poco con el metarol porque ya vi el final eh, en... Eh, en teoría vi ese final, y cómo voy a hacer yo para evitar que ese final realmente llegue como me lo plantearon. ¿sí? Eh, en, en, en alguna historia que me gustó eh, contemplar de superhéroes, era lo típico donde está así a punto de destruir la ciudad, está el héroe completamente golpeado contra el suelo y le tiene la bota del villano en la cara, y comienza esta, esta campaña comienza diciendo, tal vez se pregunten por qué estoy acá, dos semanas antes, sin que tuviera poderes. Y ya le di la, esa parte, ese momento de conflicto a los, a los superhéroes de esa historia. Pero ahora nos vamos dos, dos semanas atrás y en conjunto vamos a construir cómo llegaste al punto donde el villano te tiene una bota en la cabeza y qué va a pasar en ese momento y cómo te vas a salvar. Entonces, el tener historias no lineales también nos permiten, eh, digamos, como, como generar otro tipo de enganches dramáticos. Nos permite también dar otro, otro tipo de, de situaciones, sobre todo con jugadores. Y narradores, como digo, con un poco más de experiencia narrativa, porque como, como jugadores con experiencia vamos a luchar mucho con esto que les decía de la metatrama. Vamos a tratar de llevarla, pero que se acorde a lo que estamos haciendo. Y como narradores, pues nos permite también meter muchos elementos que se van construyendo que no están eh, predefinidos. Vemos que la estructura lineal, si sí nos permite algunas cosas ya predefinidas, como lugares, eh, villanos, criaturas, la historia no lineal nos permite poderlas introducir cuando sea. Eh, cuando tenga consecuencia narrativa, cuando realmente se sienta que vale la pena y que va allí. Eh, por ahí, eh, Ariel decía que nunca metí un volcán en las historias. Creo que yo en alguna de Conan lo pude hacer. Es bastante, bastante divertido eh, que haya un fenómeno natural, también un maremoto en algún momento y por supuesto un terremoto que abrió la tierra. Eh, creo que ese tipo de, de eventos naturales son, son muy interesantes. Entonces hasta, hasta este punto voy siguiendo. Si tienen alguna duda o quieren dar algún aporte, me cuentan. Es basado en la narrativa escrita, eh, pero nos funciona para distintos tipos y sobre todo para campañas. Digo yo, eh, lo he podido eh, usar para one-shots y funciona muy bien eh, en este aspecto. <coughs> si luego vamos al tercer punto, el tercer punto es una cosa que me, me encanta sobre todo en las historias largas, en las campañas, que es lo que llamamos la estructura. De, de, de historia paralela y es algo que me gusta mucho cuando hablo de villanos porque resulta que las historias eh, digamos las historias lineales nos, nos quitan un poco de, de agencia de lo que pasa en el mundo y nos centramos únicamente en este recorrido las historias no lineales pasa algo similar las paralelas nos plantea distintos escenarios de tensión Dentro del mundo, y es algo que a mí me gusta muchísimo hacer en campañas porque resulta que los héroes, por caóticos que quieran ser, eh, pueden olvidar lo que están haciendo y pueden claramente divertirse en su historia. Y son el caos y pueden estar desarrollando sus personajes. Pero resulta que en la historia posiblemente haya un villano o un antagonista, y él nos está quedando quieto y posiblemente sea una persona de enfoque, y su, y su historia va llevándose paralelamente. Y cuando uno hace esto eh, es muy muy interesante que se genera lo que es de verdad eh, como, como una sincronía narrativa no se siente como algo fortuito no se siente como un Deus ex sino que el momento en que partió este este primer inicio de encuentro con este villano al momento en que se van a encontrar en el conflicto final resulta que este villano está mucho mejor armado resulta que ha investigado sobre los héroes resulta que sabe y tiene varias contingencias y este encuentro final se va a volver un poco más difícil para los personajes y se van a dar cuenta que el tiempo que perdieron, este tipo no lo perdió. Pero no va a aparecer como que el narrador al final dijo, ah, ok, sí, acá está y le acabo de poner esto y esto, no, sino que resulta que esta persona también tuvo un arco de creación igual que ellos. Y posiblemente los héroes lleguen con objetos mágicos o en, en, en otros eh, mundos pueden llegar con otros tipos de poderes, otro tipo de cosas. Pero resulta que los, eh, los villanos también estaban llevándose de otra manera. Y se va a notar mucho y va a tener una, una. digamos como un desarrollo que realmente se va a sentir claro y consecuente con la historia. No va a ser algo como que simplemente lo puse acá. A mí me gusta mucho en esto hacer ejemplos con. ¿Con qué? Con el cine. Si ustedes ven los villanos, por ejemplo, de James Bond, los últimos, hay, hay uno que a mí me encanta. Y, y este tipo, se me fue el nombre Joao, eh, se me fue el nombre ahorita, ahorita les diré, es un tipo que era del MI6, era un tipo que era un agente del 007 y el tipo conoce todo y va haciendo una, una deconstrucción del MI6 y va haciendo todo, todo, todo para llegar y cada una de las cosas que hace cuando parece que lo atrapan es porque el tipo va un paso adelante. Similar, digamos, a, a, yo sé que a muchos no les gusta, pero narrativamente me gusta la, la, la estructura. Al Joker de Nolan también hace lo mismo. Cada vez que lo atrapan, él ya tiene un paso adelante. Pero porque es que es una historia de desarrollo paralelo. El villano no se queda quieto. Y esto funciona incluso cuando los personajes también se separan. Que es válido. Si unos personajes se van por un lado y los otros por el otro, hay un desarrollo eh, conjunto y paralelo. Esto nos va a permitir también que las historias en algún momento puedan hacer una intersección. Yo ahorita estoy haciendo algo muy interesante, es que mi historia de los martes no tenía nada que ver con la historia de los viernes, eh, pero digamos que para mí coexistían en el mundo y en el marco del tiempo. Pero por situaciones que han llevado, resulta que alguien de la historia del martes tiene que matar a alguien de la historia del viernes. Entonces es posible que en algún momento se vayan a unir. Esto nos permite, como les digo, que se intersecten las, las, las narrativas y genere. Una tensión distinta. Eh, voy a leer algo acá que nos dice. <coughs> está diciendo, Eorris eh, y cómo introduces esto, eh, perdón, eh, en one shots entre medias con, perdón, perdón, es que se está bloqueando acá, perdón. voy a mirarlo más bien acá en la transmisión porque no te puedo leer bien. Acá sí dice. ¿Eso cómo lo introduces con one shots entre medias con diferentes personajes? ¿Te refieres a la parte paralela? Los one shots tienen una, una car característica maravillosa y es que el one shot permite ahorrarse espacios narrativos. Si tú tienes clara la estructura va a ser muy, mucho más fácil poder hacer esto de una forma mucho más expedita. Por ejemplo, lo que les decía al comienzo, como narrador uno puede pedir una historia corta a los jugadores. Dame quién es tu personaje pero rápido. Eh, cuál fue su inicio, por qué está haciendo lo que está haciendo, cuál es la razón de que se encuentre en este mundo, en este punto, en este marco referencial donde va a comenzar. Y le das una estructura. Esto va a permitir que tienes, eh, no sé, digamos, cinco jugadores, son cinco líneas narrativas que va a ser fácil poderles introducir. Y dentro de cada una, incluso vas a poderles dar una, un punto de tensión. Claro, en tu historia eh, recuerdas que estás haciendo esto, pero tú recuerdas, ya que me estás diciendo que uno de tus padres murió en situaciones extrañas, a lo que has podido investigar. Eh, es el nombre de, de Miles y Miles es una persona que al parecer es alguien importante y que tuvo mucho que ver con la muerte de tu padre. Esto ya te permite a ti darle un marco referencial también al, al desarrollo del villano. Y es un one shot, pero va a tener una mayor eh, como, como solidez este villano. No es alguien que va a aparecer de la nada simplemente para atacarte, sino que desde el comienzo lo estás poniendo. Así que esto permite, eh, permite digamos que sea, que sea claro. Y que no sea simplemente a lo que de pronto en un momento dijiste, uy, que está buenísimo meter un villano, sino que desde el comienzo va sembrando una, una pequeña semilla narrativa. Eh, los tipos de estructura, digamos que no son. Eh, como que si tomo uno no tomo el otro sino que lo que nos permite realmente es tener en la cabeza distintos esquemas que nos van a servir de acuerdo a la historia que estamos haciendo es posible que para un one shot la historia eh, la narrativa lineal nos va a servir, servir más es posible que para una campaña corta la no lineal nos sirva mucho más es posible que para una campaña que estamos pensando larga una paralela mezclada con no lineal nos sirva también entonces eh, como les digo no son excluyentes unas de otras sino que nos permite realmente entender un poco más lo que queremos hacer hay una eh, que también es muy, muy similar, digamos, a la parte eh, no lineal, pero digamos que se entiende de otra manera, que es la llamada circular, y esta funciona mucho para la narrativa escrita, pero en algunos casos en, en, en el rol se tiene algo muy muy divertido cuando haces una historia circular, porque básicamente es tratar de romper un ciclo, es tratar de, de, de evitar de pronto que el final vuelva a, a, a convertirse en el comienzo de la historia. Eh, acaba de pasar el fin del mundo... Las personas se están levantando, se dan cuenta que la tecnología no funciona, se dan cuenta que eh, básicamente estamos en un desierto medio radioactivo, eh, algunos han generado algún tipo de mutación que es, digamos que funciona, pero a la vez es un poco contraproducente cuando se usa, y estamos en este camino donde el diésel escasea y es lo más preciado, y el agua escasea y es lo más preciado, y estamos en el mundo de Mad Max. Pero nos damos cuenta que es posible que venga otro apocalipsis igual porque alguien encontró una planta nuclear y está tratando de utilizar esto como nueva forma de generar máquinas y de poder crear un combustible distinto. Alguien que no tiene ningún tipo de conocimiento de usarlo. Vamos a generar una historia cíclica. Este primer suceso generó la historia en la que estoy y vamos haciendo todo un plot circular. Esto es lo que nos permite también... Eh, es lo que les decía en el momento, dar una pequeña parte de, 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 de insatisfacción y de encierro es como una especie de cárcel narrativa en la que los personajes van a poder romperlo de alguna manera. Este ciclo cuando se, se, se elabora de una forma bien hecha, y yo creo que es uno de los más exigentes a nivel narrativo, especialmente escrito cuando ustedes quieren hacer una historia que tenga eh, una sinergia, que tenga una, una lógica real dentro de la historia como la estoy... Eh, construyendo dentro del plot de cada uno de los personajes, el, el, la parte circular es muy difícil. Creo que en novelas, si no estoy mal, eh, 100 años de soledad plantea, creo que es esta historia circular o la no lineal, creo que es la no lineal, si, estoy, si no estoy mal. Y nos plantea como una parte eh, muy interesante porque no es, no es que siempre terminemos en esto, sino que en algún momento sale una arista donde llamamos, esto es una historia eh, no, no lineal. Entonces, se, se, se entremezclan. La parte circular y solo la toco por encima, pero para que la tengan en cuenta que es una herramienta que les puede servir. Lo que nos permite también es entender orígenes, sobre todo con villanos, nos permite entender orígenes de momentos que son eh, inevitables para, para los personajes, ojalá en historias catastróficas. ¿sí? Yo no voy a poder detener eh, un maremoto que va a acabar con una gran porción de la ciudad donde yo estoy. Pero voy a poder de pronto buscar soluciones, eh, si es un entorno fantástico, mágico, soluciones mágicas para evitarlo, voy a poder de pronto entender que este maremoto no es causado simplemente por un fenómeno natural, sino que hay algo que lo está eh, explotando. Y esta situación circular lo que nos va a permitir también es dar como un contexto de lo que va a ser el final de la historia, de qué va a pasar al final. Mi mejor ejemplo con esto, y es algo que me gusta muchísimo, es en Futurama, cuando tienen la máquina del tiempo, y la máquina del tiempo, dicen, es que el, el, el universo es cíclico, así que no vamos a ir hacia atrás, la máquina del tiempo no existe para viajar al pasado, sino, eh, en ese caso, digamos, no, no funciona para viajar al pasado, sino, nos vamos al futuro hasta volver al punto donde comenzamos, y entonces empiezan a hacer uno y otro ciclo y otro ciclo, hasta que tratan de afinar y poder llegar al punto donde necesitan en esta, en esta historia. Eh, hola por allá Teatro Vampir, gracias por estar acá. Eh, qué lindo grupo, los pude conocer también en Mendoza. Así que gracias por pasarse. Y acá sí, acá está McFly, que es el que siempre se pasa en las transmisiones, es el que, el que le gusta robar cámara. No sé si está ahí, tengan alguna pregunta o algo, pero como les digo, esto es basado muy en la estructura narrativa. Pero mentalmente nos funciona mucho con con el tema de la, de la construcción para historias de rol. El quinto punto, <coughs> perdón, tengo problemas en la garganta después de, de, de haber hecho la maratón rolera y después de estar narrando toda la semana, creo que a rato siento un poquito de resequedad. Pero funciona, funciona mover tanto la voz. Eh, el quinto y último punto que les digo acá, y ya digamos que vamos con un par de tips para, para crear nuevas historias, es eh, la estructura interactiva y esto es algo muy lindo porque seguramente todos cuando pequeños tuvimos algún tipo de libro donde podíamos contar la, eh, la historia que queríamos donde nos salía un camino y decía pasa la página 13 y uno pasaba a la página 13 y entonces seguía la historia donde lo quería ahorita de hecho están con los libros de, de la llamada de Tulu que también tienen como este módulo interactivo pero dentro de una historia funciona, y acá lo, tomo lo que estaba diciendo Teatro Vampir, que decía que el mundo es, es eh, como el sandbox de los videojuegos, es un mundo vivo, el mundo del rol es un sandbox y podría hacerlo cuando uno quiera, y lo que nos permite la historia interactiva es que tengamos muchos, muchas líneas de plot, muchas líneas argumentales sobre las que podemos irnos. Como les digo, no va directamente eh, excluyente a los otros modelos, sino que nos permite irnos a... A lo que uno quiere realmente como historia. Como narrador, esto es muy exigente. Es muy exigente, les digo, para las personas que son más novatas, que llegan y que de pronto están comenzando. Eh, mi consejo es que traten de comenzar por historias más sencillas mientras van soltándose. Porque lo exigente de esto es que cada jugador o cada protagonista de tu historia va a poder escoger su historia, va a poder escoger hacia dónde quiere ir. Entonces, digamos que el mundo ya acá no, no es tan lineal en ese aspecto, no es como eh, solo inicio, nudo y desenlace, sino que tienes. Distintos tipos de inicio, nudo y desenlace de acuerdo a las decisiones de cada uno. Esto con un formato básico que, que, que hay por ahí de estructura narrativa es el, el similar al de, los, al de los nodos, en el que tienes opción A o B. Cuando escoges la opción A, la opción A o B eh, se genera de nuevo y hace un árbol. Y cuando escoges de nuevo la opción A, ahora tienes A, B o C. Entonces vas haciendo como un pequeño árbol desglosado. Pero imagínate que cada uno de los de los personajes tiene la opción de hacer esto esto ya luego lo hace uno de manera digamos orgánica es muy fácil poder dar opciones eh, interactivas para los jugadores pero a nivel narrativo es una cosa que te va a ampliar el mundo y acá si sí se vuelve un sandbox enorme y esta es la gran diferencia de, de una estructura normal de una estructura lineal a una lineal a una estructura completamente abierta y esto funciona mucho en campañas. Eh, mi consejo es que ojalá lo hagan más en campañas y menos en one-shots. Los one-shots cuando los dejas así abiertos pasa lo que les decía al comienzo. Narradores que llevan mucho tiempo de experiencia tienen problemas de hacer historias cortas y de cortar y hacer cierres. Porque les van dando demasiada libertad en este aspecto de tomen todas las decisiones, pero realmente un one-shot viene siendo como una película. Y me gusta mucho hacer ese paralelo en, 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 en el mundo filmográfico. Porque el one shot es una película y tienes que obviar un montón de cosas y dar comienzo y fin. Y ya, esto es. Acá está el héroe que está entendiendo que viene, eh, no sé, hay un ataque que va a acabar con la ciudad de New York. Y nuestro héroe que tiene un parche en el ojo eh, que no lo quieren porque casi es como una especie de antihéroe, tiene que llegar acá, tiene que infiltrarse y tiene que salvar a la ciudad de New York que ahora está en un mundo en un futuro medio distópico. Y pues ahí tenemos a Snake Blisken haciendo algo distinto. Acá no tenemos que hacer 18 historias, él no tiene por qué tomar un vuelo para irse a Europa, él no tiene por qué irse en un barco eh, a mar abierto, simplemente tiene que ir de un punto A a un punto B, del punto B al punto C. Y no es que lo estemos haciendo encarrilar, sino que la historia y en este caso el mundo no es tan grande, no es, no es tan abierto. Eh, ¿Por qué lo digo? Porque cuando no hace un one-shot, eh, cuando lo hace completamente, completamente abierto y si uno no tiene de pronto las herramientas para poder hacer cierres. Se genera de nuevo una insatisfacción en el narrador de quiero contar mucho más. Se genera una insatisfacción en los jugadores de, ok, juguemos una segunda parte, tercera parte, cuarta parte. Y al final realmente no estamos narrando un one-shot y estamos perdiendo de pronto una de las cosas más ricas que puede tener de hacer, hacer este tipo de, de, de narrativa. Y es como escribir un cuento corto. Es eh, resumir, hacer síntesis, obviar un montón de descripciones y permitir la mayor interacción posible y la mayor tensión posible que es lo que yo digo que es lo que más me gusta de narrar un one-shot. Tratar de irse casi a la, a, al paroxismo de cada una de las emociones que se pueden tener allí. El máximo miedo, el máximo, eh, la máxima acción, el máximo drama, porque tienes muy poco tiempo para poderlo desarrollar. Lo otro ya es de tiro largo y lo puedes ir haciendo de otra forma. Eh, los tipos de estructura interactivas son interesantes, pero van a exigir también una estructura mental del narrador, ya sea jugador, o sea, el que está contando la historia. Eh, una estructura mental para poder recoger todo esto Para poder recoger la historia A mí me ha pasado un montón con las campañas que estoy narrando Porque les he permitido de todo Y si ustedes ven el comienzo, como partió la historia Y la primera misión que tienen Yo creo que ninguna de las campañas han podido solucionar la primera misión Con la que se compromet comprometieron Porque se dieron cuenta que el mundo es... Es móvil eh, y está vivo, entonces pueden ir a una taberna y pueden ver a alguien que les parece interesante y hablar con esa persona y de repente encontrar que esta persona tiene un trasfondo y por allá tiene algún, alguna venganza que quiere cumplir de hace 20 años y quieren suplir esa esa necesidad de esta persona y cuando van a investigar se dan cuenta que el mundo empieza a ampliarse y esa venganza resulta que no era porque esta persona realmente se fuera inocente sino que de hecho fue un villano hace mucho tiempo y empieza a generar y a generar y a generar toda la historia. que es lo que pasa? Que no tiene que ser consecuente y acá funciona mucho la narrativa paralela en que el mundo no se detiene, los héroes pueden irse a perseguir eh, la primera historia que se les ocurrió y pueden irse a tratar de encontrar la isla de la Rock, historia que me gusta contar por, <laughs> porque como uno de mis mejores amigos se lo planteamos al narrador y terminamos yendo hacia allá, evitando estar en el meollo del apocalipsis, porque queríamos ir a conseguir diamantes del tamaño de la cabeza de alguien. Gracias a Simbad. Y nos fuimos. O sea, nos, nos alejamos completamente de lo que debe, deberíamos haber hecho. Entonces, eh, cuando ligamos la, la interactiva con una paralela, eh, se vuelve una parte muy enriquecida en la que el mundo tiene un... como.. <coughs> un norte real, en el que los villanos están haciendo cosas, en el que también hay otros héroes. Algo que me ha gustado introducir en algunas historias es que se den cuenta que ellos no son los únicos héroes, sino que hay otros y posiblemente van a llegar tarde y se van a dar cuenta que... Eh, hay otras personas haciendo lo que ellos de pronto deberían haber estado haciendo, pero pues y de igual manera los están dejando atrás, y esto genera otro tipo de, de sensación y de drama dentro de los jugadores. Pero nos permite interacciones. Los, los voy poniendo como en este desglose: cuando uno es novato, realmente el consejo siempre va a ser háganse historias lineales o aventúrese con una parte medio no lineal, es decir, comiencen por el final, comiencen por el medio, está, está perfecto, pero traten de hacer historias un poco más sencillas. Para poderlas enriquecer primero, para poder enriquecer cada cosa que hay detrás, para poder enriquecer el entorno, poder enriquecer los villanos, los personajes no jugadores, los extras que hay por ahí, las criaturas, los animales, poder enriquecer y darle todo eh, como una belleza a toda esta historia. Y después ya se pueden ir. Aventurando a una parte paralela, se pueden ir aventurando a una historia circular a ver si de pronto les da por ahí eh, cómo, cómo cerrarla y finalmente posiblemente se puedan aventurar ya a una parte interactiva. Eh, se los digo porque en serio puede generar insatisfacciones, porque a veces de verdad uno puede olvidarse de cosas que son importantes y esto lo que genera también es que es, es, es esta parte donde uno dice uy, esto no tiene sentido. Y como jugador uno puede decirlo, hey, pero acaso no se supone que la hermana del clérigo no fue la que acabamos en la primera historia porque volvió a salir. Es pues porque el narrador, como no tiene tanta experiencia, no ha tomado las notas necesarias, ya sea mentales o, o escritas, y pues nos ha fallado. Y ahí nos equivocamos porque, uff, ahí uno dice, claro, pero no se supone que el apocalipsis debió haber pasado hace un mes porque todavía no ha pasado y no hay una justificación y simplemente por una falla que llamaríamos falla de libreto. Acá se nos olvidó hacer una parte paralela donde estamos realmente construyendo un mundo y donde el mundo siguió y va, va pasando y van pasando cosas. Entonces esta parte interactiva es exigente. Lo digo no como una parte de miedo, sino porque realmente va, va, va a pedirte que leas, que veas películas, que escuches otras partidas, que hables con otras personas, que realmente tomes nota de lo que los jugadores hacen. Que entiendas lo que están haciendo y no simplemente quieras contar una historia, sino que sepas lo que está pasando. Y como jugadores también va a permitir lo mismo. Como jugadores tienes que tomar, de, deberían empezar a tomar nota, tienen que empezar a tomar nota de lo que hacen los demás, porque estamos en un mundo abierto donde se están generando muchas semillas de todo lado. Y como jugador también uno tiene que ir cerrando esa parte de la historia. Oigan, yo me acuerdo que yo hablé con. Este tipo que me dio una información que era un noble y me estaba ofreciendo un dinero para hacer tal cosa. Ahora que estamos en este punto, ¿por qué no lo buscamos? Y de pronto este tipo nos ayuda. Y vamos cerrando puntos que se están abriendo, nodos que se están abriendo. Entonces digamos que hay una responsabilidad conjunta, pero sí. Es muy interesante, se genera un muy buen sandbox con esto, pero exigente sí es. Eh, leo un par de cosillas antes de ahora sí darles como un par de consideraciones y tres tips que tengo para ir como... Cerrando un poco la, la charrita que espero que les guste. Eh, Teatro Vampir decía, eh, también porque a veces se pone interesante... Perdón, voy a leerlos acá, que me pasa con el, con el Twitch por acá, que no lo puedo ver. Se pone súper interesante eh, a dónde vas a conarrar, pero si no hay tiempo para elaborar, porque es un one-shot, es mejor limitar las opciones. Sí, yo, yo, yo siempre digo esto, o sea, no es, no es, no es que se sienta como cohibido. Pero todos estamos en la agenda de que es un one shot. Y creo que es algo que a veces también se, se olvida un poco como narrador. Decirle a los jugadores, es corto. O sea, yo sé que quieren desarrollar muchas cosas, pero recuerden que esto es una, una partida de tres horas. Es como verse una película y posiblemente podemos tener los extras del DVD. Podemos ver, no sé, media hora, tal vez una horita más de, de contenido. Pero no va a haber más y es completamente natural. No es algo malo, no es que la gente se vaya a quejar, porque es un one shot y hasta acabamos. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el viaje tuve que narrar varios one shots y era igual, o sea, es como me encantaría poderles narrar más, pero ya saben, es una historia corta, es una historia que espero que tenga un cierre y que les vaya a recordar algo, pero hasta ahí vamos. Y si eventualmente quieren que juguemos algo más, armamos una campañita corta y la hacemos online. Pero pues digamos, yo no puedo como decir, no, bueno, sigamos otra hora o ya vengo mañana y hago otra cosa. Eh, me sirvió mucho, de hecho, el viaje para eso, para entender que tenía que ser corto y conciso eh, cada una de las historias que estaba narrando como one shot. Entonces, uno tiene que ir, ir limitando un poquito, y esa es una de las cosas que, que digo yo que permite elaborar, narrar partidas cortas. El, el poder cerrar cosillas y poder hacer cosas distintas. <coughs> eh, eh, Pacho dice: Un one shot es una misión o un grupo de escenas cortas, sí. Eh, es muy dirigido, tiene que ser más estructurado y concreto. Sí, de hecho, yo narro los one shots, yo los, yo los eh, improviso casi en la mayoría. Pero acá, acá responde lo que estaba preguntando Ariel, que decía, eh, los one shots significan que los personajes morirán al final. Lo, lo que significa es que, tiene, es que debe tener un final. Y ahí me encanta la frase de, de, de los Simpsons, de esto es un final. Eh, hello, ¿Y esto es un final feliz? ¿Es un final triste? Pues es un final y ya. ¿sí? Los finales son finales. Y es una cosa con la que uno tiene que, también que enfrentarse. Y de nuevo, eh, no es, eh, al comienzo puede sentirse como... como como un poquito amargo, como, como una sensación rara. Pero también es necesario. Porque es que, por ejemplo, si ustedes quieren sentarse a escribir, ustedes no pueden escribir eternamente historias. Porque nos va a pasar lo de, lo de, lo de George Martin y nunca vamos a tener un final de, de lo que se está haciendo. Necesitamos ser concisos y poderle dar cierre a ciertas partes. Y poder tener, tener distintos escenarios donde de verdad, como marco referencial, sepamos que eventualmente se va a acabar. Pero esto que se va a acabar... A diferencia de una serie que se cancela, como narradores, el, el, el asunto es que tenga un cierre, que tenga, eh, ¿cómo decirlo? Un cierre que valga la pena, un cierre que uno diga, sí, quedó satisfecho con este cierre. Tal vez no sea el mejor, tal vez no era lo que esperaba, pero que tenga un cierre. Es necesario, es muy importante. Yo creo que es una de las cosas más difíciles de lograr cuando uno comienza a narrar partidas cortas. En rol en Casa las llamamos cinemáticas, muy pegados a lo que hace Free League porque realmente son cinemáticas, son historias como una película. Vuelvo y digo: hay películas que nosotros vemos y decimos, ah, no me gustó el final, pero ya. O sea, salí de cine, me voy a la casa, el mundo no se va a acabar, no me va a quedar como, ah, pero por qué, malditos, no sé qué. Hasta iba está perfecto. De pronto, y acá no voy a tocar mucho el tema, pero pues si sí, sí no lo tenemos tan claro, nos va a pasar como con todo lo, de, lo del universo cinematográfico de DC, y sí vamos a terminar muy, muy insatisfechos, y por eso es importante lo que estaba diciendo antes, tengamos eh, estructuras narrativas para que podamos dar cierres que realmente nos, nos, nos den como esa satisfacción al final. En algunos casos, y sí, dependiendo de lo que uno está jugando, es posible que todos mueran. Pero que se sienta real, no es como que el narrador, uy, quedan 15 minutos. Bueno, entonces, eh, moriste, moriste, moriste y ya, listo, acá acabó. No se trata de eso, se trata de... Es un cierre. Por ejemplo, hay historias de, de, de alguien que me encantan porque termina con uno o dos supervivientes y me encanta que, 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 que no mueran todos. Me gusta este final donde eh, el piloto se salvó y de repente mira hacia atrás y está el, el, el sintético, que era el malo todo el tiempo, y el sintético tiene una caja donde adentro se alcanza a ver que hay un facehugger y le dice... Eh, ya te fijé las coordenadas, ahora vamos a otro lugar. Y termina la historia y uno dice, ¡guau, wow, qué bien! O sea, es el final de una película, ¿sí? Puede tener su enganche para otra cosa, el piloto le puede dar un final que quiera, como quiera, pero es un final. ¿Los otros murieron? Sí, lamentablemente ya vemos la nave explotando donde alguien, el, el, el marín dijo, no, si yo, eh, si yo voy a morir acá, que se mueran todas estas criaturas. Final cinematográfico. En otra historia, resulta que están en una cena y, pues, se dan cuenta que parte de ellos eran los villanos y alguien se va eh, pensando que se ha salvado, pero resulta que se está yendo con las criaturas más horribles que pueda encontrar el universo y finalmente no es lo que esperaban. Y el cierre es como: ok, en esta casa terrible están invitando a unas personas a una cena y nadie jamás se pregunta por qué los están invitando. Es un cierre, no necesitamos decir al final, bueno, y entonces como en esas películas ochenteras donde estamos mostrando, eh, bueno, ¿qué pasó con tal? Eh, en 10 años logró graduarse, ahora es el CEO de la corporación tal, 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 tal. Si no es la historia, no tienes que hacer este cierre. Entonces, eh, ya ahí finalizando esa parte de la estructura, sí, sí es algo que yo doy como, como consejo. Comienzo, desarrollo y fin. Es nuestra estructura básica de cualquier historia que queremos contar. Si yo llego a contarle sobre mi idea, yo comienzo pasó esto en la mañana, hizo esto, esto, esto. Resulta que en la tarde, bueno, por ejemplo, una cosa que nos pasó con un amigo que día que fue súper divertido, que nos tocó detener un ladrón. O sea, divertido en el sentido que no lo esperábamos y nos tocó allí porque había un ladrón, nos fuimos detrás persiguiéndolo, nos tocó alertar un montón de gente. Afortunadamente, pues varios personas de seguridad se fueron detrás y lo atraparon y finalmente lo llevaron, pues, al sitio de los policías y nosotros estuvimos detrás como acompañando y persiguiendo y toda la cosa. Eso es inicio, qué pasó ese día, cuál fue el, el, el nudo, toda la parte de lo que venía acá, y el desenlace, y ya, lo dejamos allí y nos fuimos. Si yo empiezo a contarles, empiezo a contarles cada cosa, y empezamos a irnos, y entonces resulta que ahí en la esquina yo vi a tal otra persona, y empiezo a darles una eh, sobre descripción empiezo a hacer como eh, ya extremadamente descriptivo lo que estoy pasando, voy a cortar lo que es la narrativa de lo que quiero hacer y posiblemente nunca vaya a llegar al final. Entonces eso es muy importante. Leo un par de cosillas que dejaron acá y ya les doy como un par de consideraciones y los tips que les decía. Eh, ah, hola Catulu que está por acá, qué bueno que has venido. <coughs> eh, improvisando significa menos estructurado, significa que eh, crea una estructura del vuelo. Claro, sí, 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 yo cuando les dije hace un rato me refería, todo esto sirve o bien para los que se quieren sentar a escribir sus historias o bien para los que improvisan. Eh, en la charla que di sobre improvisación yo decía, improvisar no se refiere a... Todo lo saco desde ya, todo lo tengo acá. Improvisar, ser... eh, improvisar y ser buen improvisador se refiere a que has tenido una estructura mental durante muchísimo tiempo construyendo historias en tu cabeza y metiéndole a ese músculo creativo un montón de, de, de información. La gente que mejor improvisa es la que tiene un montón de bagaje cultural de muchos aspectos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho ver las personas que hacen eh, stand-up comedy, no tanto en local, la verdad, pero hay gente que hace stand-up comedy y me gusta que tienen tantas referencias socioculturales porque todo el tiempo están viendo, están leyendo, están viendo noticieros, están leyendo eh, la prensa, están hablando con gente, están leyendo libros, son personas que tienen un bagaje cultural muy muy interesante porque si no, no tienen herramientas para hacer humor. Entonces, igual como narrador, y de nuevo la invitación sobre todo a la gente novata, si quieren hacer historias mucho más eh, sustanciosas y bien interesantes, tienen que leer más, tienen que eh, ver otro tipo de cosas. No solamente de pronto si son fans del anime o si son fans de los superhéroes, es salirse un poco de esto, es de repente verse un drama eh, de época, es verse eh, un poquito de terror, así no les gusta el terror, es, es enfrentarse a cosas fuera de su zona de confort, porque estos son herramientas para la improvisación. Eh, ¿Qué más decían por acá? Nada de serie, de capítulos autocontenidos a la dimensión desconocida y similares, tal cual a mí me gusta también usar como referencia eh, Love, Dead and Robots, es que se llama. Es, es, esos capítulos para mí cada uno es un one-shot perfectamente llevado. Hay capítulos donde uno termina y uno dice, ok, ¿será que murieron todos? ¿Será que les fue bien? No importa, cierra la historia tú. Son 10 minutos de una maravillosa historia en pura síntesis. También a quienes les gusta un poquito más ese tipo de... de de historia medio, medio ficcional, tenemos eh, Black Mirror y también nos da historias cerradas, que si se dan cuenta a veces tiene de pronto una que ver con otra, pero es más como en esta historia paralela, pero nada más. Si no han visto lo eh, de and Robots, véanselo, es perfecta para poder entender cómo se hace un buen one-shot, sobre todo a nivel de ciencia ficción. A mí me encanta, yo, yo quisiera narrar por lo menos cuatro historias que vi allí, eh, el de la araña que está por allá. Y el tipo que está viendo cuando se desvía la nave, yo lo usé como plot para una historia de Alien y es una cosa lindísima, recomendación. Pero si se dan cuenta hay un montón de bagaje cultural allí, hay un montón de cosas que uno dice, bueno es una serie, véanla con ojos de narrador, véanla con estructura narrativa, cómo funciona, cómo comienza, ¿cuál es el nuevo, cuál es el desenlace? Ok, esta historia es muy rápida, esta historia termina acá, los héroes ganaron, es un one shot, no tienen que ganar. No murió nadie, es un one-shot, no tienen que morir todos. Entonces, funciona también para tener esto en la, en la cabeza. Eh, Así ah, alguien que jugamos allá un ratico en, en Mendoza. Eh, <laughs> fue una, una partida que se nos alargó, pero estuvo linda. Creo que con muy buena atención. Y bueno, un sistema que me encanta. Eh, cosas para considerar dentro de la, dentro de la estructura narrativa. Eh, rápidamente les dejo. Cuatro cosillas, lo primero es recordar los protagonistas y es que, y de nuevo, ligando al rol, porque esto los estoy, los estoy hablando desde mi experiencia en la, en la parte narrativa escrita, pero cómo se aplica el rol, todos los personajes pueden ser protagonistas, pero no quiere decir que todos sean protagonistas al tiempo. Esto es también un, un poquito de cambiar la, la, el mindset que podamos tener. No todos los personajes son protagonistas al momento, como no todos van a tener la misma luz al tiempo, y esto nos va a permitir entender cómo le damos un desarrollo a la historia. Es posible que si estamos pongámonos en el ambiente más eh, de pronto más referencial, una historia de fantasía épica en el que tenemos a alguien que es un guerrero santo y este guerrero santo tiene una cuestión de un tirano que estuvo agobiando el, el pueblo de donde viene y él tuvo que salir de allí con su familia y tuvieron que vivir muchas penurias, pero ahora que él tiene la capacidad y se enlistó en el ejército y demás, quiere volver a rescatarlos. Es parte de su historia, pero no es el único que está allí. Y tenemos otros personajes y otros protagonistas. Pero de pronto en conjunto podemos decir, por ahora queremos cumplir esta parte de la historia de él. Su trasfondo nos gusta y queremos entre todos ayudarle a salvar. Porque de pronto alguien en la misma historia, paralelamente, también sufrió algo similar por el mismo tirano. Entonces, los protagonistas son muy importantes dentro de esto. Cuando se es narrador hay que tener en cuenta que la historia no nos pertenece, sino que le pertenece al conjunto. Nosotros ponemos una parte, pero pues digamos que yo podría contarme una historia yo solo y, como una persona un poco mal de pronto eh, de estabilidad mental, me cuento la historia yo mismo y la juego yo mismo, pero pues cuál va a ser el trasfondo narrativo allí. Pero si yo se la cuento a unos personajes que están tomando decisiones a partir de lo que saben y empiezan a trastocar todo esto, pues la historia es de ellos. Entonces. Es muy importante tenerlo. Yo sé que para algunos puede sonar obvio, pero sobre todo hay que entender el contexto en el momento de cada uno como protagonista. Y esto funciona mucho cuando tenemos una, una, una pari muy interesante. Por ejemplo, la de ayer tuvo unos cambios. O sea, creo que ha sido una de las sesiones más caóticas que he tenido que narrar. En la que estuve todo el tiempo pensando qué hacer por ponerme en el papel de Loki y, y, y qué, qué rayos voy a hacer con esta gente tan caótica. Me exigió fue en eso, de tratar de ser consecuente con un personaje de un jugador y no como lo que yo como narrador quería dar, pero tenía que pensar también cada uno como protagonista y cada uno con lo que querían hacer con su historia. Entonces, esto es fundamental para que de verdad tenga una hilación lo que estamos contando. Lo segundo a considerar, eh, y por eso decía que la parte interactiva es bien complicada, es enemigos. ¿Quiénes son los enemigos de esta historia? ¿Por qué son enemigos? ¿sí? No todos son enemigos directos, no todos son el, 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 el némesis de alguien del, del grupo. ¿sí? Es, es posible que en algún momento pase lo que pasa con Thanos, que dice: Ni siquiera sé quién eres. Es posible que este villano es un villano porque el tipo eh, quiere irse en contra de lo establecido, en contra del gobierno que hay, quiere simplemente agrupar a todos bajo su visión tiránica: decir. Es que yo sí si puedo ser justo, entonces me va a tomar el control del gobierno porque quiero ser justo, porque yo sufro un montón de injusticias y ese es su origen. Pero pues no tiene nada que ver con que el mago esté ahí al lado y el mago aprenda magia. O sea, tal vez ni siquiera sabe que existe. Pero el mago se da cuenta que en, en la gente que conoce y todo lo que está pasando de donde viene está esta presión y quiera irse en contra de este enemigo. ¿Cuál es la razón de ser? Es importante tener eso en cuenta cuando establecemos una historia, dependiendo de la, la, la estructura narrativa que queramos. Porque también, si vamos a hacer algo paralelo, o, o lo que les decía, no lineal, ¿qué va a pasar con ese villano futuro? ¿Quién es ese villano? O los enemigos en general. Es posible que haya un grupo de, de forajidos que están robando a la gente en la calle, y pues estos tipos, ¿qué? ¿Qué pasa con ellos? Resulta que si se encuentran con ellos, pues va a ser un momento bien interesante para el grupo, porque posiblemente los dejen sin nada de equipo, y si los dejan sin nada de equipo, esto va a ser un desenlace dramático para el grupo, y ¿qué va a pasar? ¿Quiénes son estos enemigos? ¿Dónde están? Están allí Y esto es, esto es importante No como que siempre tengan que estar Sino que en este mundo existen eh, es, es difícil cuando es novato Pero va a, fun va a funcionar mucho eh, Porque Porque a veces Es raro que de pronto no vayan en un lugar Y no diga Pero ¿por qué acá hay un gigante? Pero ¿por qué este minotauro me va a atacar? Pero ¿De dónde salió esta criatura Que está acá con tentáculos Y que quiere acabarnos? Como que no tiene sentido y eso es lo que les decía que en el mundo abierto es importante tener eh, hilación porque debe tener un sentido en el mundo, debe tener razón de estar allí. ¿Por qué en la taberna había eh, un Mindflyer? ¿Por qué en la taberna había un djin Pues tiene, debe tener un sentido y este sentido se lo da uno en la parte narrativa y no simplemente como, ah no, si sí, es que estaba allí. Claro, si estamos en un mundo como sigil, porque en este momento hay un, hay un demonio de este tipo hablando con un ángel, porque viene dentro del canon de la historia, pero además que están hablando y qué está pasando y que está ¿Cuál es la cuál es la consecuencia de que esto esté sucediendo? Entonces es importante tener en cuenta enemigos. Los segundos son los obstáculos, sobre todo para historias largas. Qué obstáculos se pueden enfrentar en este mundo. Por ejemplo, hay historias en las que me gusta utilizar el dinero como parte narrativa, es decir tienen que llevar control del dinero, en otras la verdad me parece que no funciona en, en, la que, en las que estoy narrando de Dungeons and Dragons el dinero está ahí, como eh, no está, no es necesario eh, ¿por qué? o sea, si para algunas cosas les digo, bueno, ustedes tienen lo suficiente, ya si van a comprar algo, viene una parte así si les van a pagar tanto dinero y ahí van a decir ok, esto va a funcionar, pero pero en otras no, porque no es, no es un dato que realmente sea relevante a menos cuando pasa estas clásicas escenas donde se quedan sin nada y tienen que empezar a conseguir dinero y Ahí va, va una parte de la historia donde tiene que pasar, pero en general no es necesario. Y los otros sucesos, como hablamos al comienzo, hay un volcán que va a ser erupción. Miren, no importa lo que hagan los héroes, no importa lo que pase, pues resulta que esto está pasando en la Tierra. Hay un asteroide que viene hacia la Tierra y va a caer en una semana y media. Independientemente de lo que hagan los héroes, posiblemente puedan ayudar a la gente, pero independientemente de lo que pase, es algo que sí o sí va a pasar. Y no, no está mal, o sea, no es encarrilar a la gente, es que el universo tiene un sentido algo va a pasar acá también, sí, hay un terremoto, estamos en momento de lluvias, hay historias donde me gusta decir están ustedes en el peor invierno que hayan conocido y resulta que viene un tornado, ok, en supernatural siguiendo el canon hay unos tornados que están pasando, ¿por qué? pues porque se está desatando el apocalipsis, todos los que vieron la serie saben, ok, sí tiene sentido y está pasando, pero que pueden hacer los héroes, nada, porque está pasando, es el mundo, ahí está, entonces eso funciona muy bien. Eh, el tercer punto, ya los leo de un par de cosas que vi que me parece muy, muy importante Eventos realmente necesarios dentro de este plot. Y de nuevo, esto no es encarrilar, hago siempre esta distinción. El mundo tiene cosas que están pasando y eso no es en, encarrilar es forzar a que los personajes vayan a estos eventos, pero los eventos ocurren. Ejemplo, eh, va, va a haber la coronación de este nuevo rey y va a haber un atentado contra este nuevo rey y posiblemente el tirano al que hablamos hace rato va a tomar el control. Es algo que va a pasar, es un evento que va a pasar. Resulta que si los héroes encuentran la información y quieren ir a evitarlo, pueden evitarlo. Pero puede también hacer caso omiso y se pueden ir a, otro, a otra ciudad porque realmente no quieren tener nada que ver con esto. Y igual va a pasar. Y resulta que cuando regresen se van a dar cuenta que el rey pues está ya allá, allá puesto. Cuando yo narraba Conan me gustaba mucho narrar esa parte donde Conan desaparece como rey. Donde dice simplemente ya no quiero ser rey. Y genera un montón de conflictos de quienes quieren tomar la corona de, de, de Aquilonia. Y pues qué va a pasar ahí, cuál es el conflicto detrás, qué está, qué está sucediendo, los nobles de repente contratan a los, a los a los personajes para que vayan y e investiguen esto y esta otra cosa. Evento importante, Conan se va a ir. sí o sí va a pasar. O sea, es independiente de los jugadores. Es algo que va a determinar cosas dentro de la narrativa que va a tener realmente sentido. Esa es la parte bonita, digamos, de cuando uno tiene una estructura narrativa. Esto tiene todo el sentido, porque va a pasar. ¿sí? Va a venir un dragón a destruir tal pueblo. Es algo que está pasando. En la guerra de la lanza de dragones, yo pongo ejemplos de lo que hago por si quieren pasar a ver de pronto los streams y tener como un contexto de las historias y de otras que sí conozco, pero es algo que va a pasar. Va a haber un xenomorfo en la nave. Sí o sí va a haber un xenomorfo. ¿Cómo se lo encuentren? Pues es otra cosa. Es algo que está dentro de la historia y no es algo que uno simplemente está empujando a los personajes allí. Hago distinciones porque, bueno, por ahí he hecho una charla sobre el railroading, roading o encarrilamiento y cómo pues tratar de usarlo narrativamente o cómo sacarlo. De tu historia. Y finalmente recuerden que hay muchas historias que se entretejen. Este es el cuarto punto. Tanto como hay historias, eh, eventos importantes, hay historias que se entretejen detrás y hay historias que salen como nuevas. Si los eh, héroes resulta que <coughs> encontraron a los forajidos y si los forajidos son mucho más débiles que ellos, pero pues se confiaron y fueron a intentar robarlos, ¿qué pasa si estos se van a, a matarlos completamente? Eso genera unas consecuencias y unas historias detrás. ¿Sí? A mí me gusta mucho decirle a los jugadores, recuerden que todo tiene una consecuencia y no es que porque yo les pongo un villano tengan que matarlo, o un, o un secuaz, o una persona simplemente antagonista en este momento, no tienen por qué matarla. Entonces el paladín va y acaba con todos los forajidos, pero pues resulta que son personas pobres que están intentando robar y ahí te das cuenta que hay, una, hay un drama y una subtrama que se están tejiendo Y toda esta gente que conoce a estos tipos que están robando por esa necesidad que pueda existir o lo que sea, nos va a generar nuevas historias detrás. Y luego ahí podemos tener incluso el origen de un villano, porque está el clásico hermano del líder del, de, de los forajidos, y el tipo se da cuenta quiénes fueron, y alcanzó a notar qué fue lo que pasó, y empieza a generar todo este veneno detrás, y empieza a construirse tratando de irse contra ellos. Y funciona, tiene sentido, no es algo que yo estoy poniendo for, eh, fortuitamente, no, no, no acabo de inventarme el, el hermano de los forajidos para, para llevarlo, es que ahí está, y existe. Y como existe, posiblemente va a aparecer y va a tratar de acabarlos. Entonces, es un momento de, de origen y, y, y sobre todo recordar, como les decía, comenzamos con consideración protagonistas. Que sean protagonistas no quiere decir que tengan carta libre, no tienen licencia para matar, no son James Bond. Todo lo que hacen tiene consecuencias. Ayer, ayer los jugadores pensaron, yo creo que en algún momento, ok, vamos a insultar a Loki y pues todo está bien, no va a pasar nada y eh, ya, el mundo va a seguir. Y pues las consecuencias fueron cada vez más nefastas hasta que en un momento básicamente casi toda la Pari murió, pero realmente no estaba muriendo, sino que iba a pasar algo detrás. Y pues ahora se transformó la historia. Consecuencias. Eh, la historia es de ellos, así que yo no me siento mal porque la historia ya ha cambiado casi completamente. O sea, en este momento tengo que re, re, reestructurar el 80% de todo lo que estaba pasando. Pero pues es la consecuencia. Y esto hace que la historia tenga sentido. No estoy forzando un final, no estoy forzando un... un una estructura allí. Eh, ya llegando para los tips y cerrando ahora sí, gracias por estar por acá en esta charla. Ya saben que pues siempre hablamos de narrativa aplicada al rol que les pueda servir. De nuevo, no son, no son estructuras para ustedes como seguir paso por paso. No quiere decir que esté mal o esté bien, esté bien. Sino que simplemente todas estas charlas sirven de herramientas para crear de pronto historias un poco más nutridas. Y mi... Mi, mi invitación siempre va a ser a que ojalá se animen a escribir, a crear a nivel de escritura. Todo lo que tienen en las partidas, cuando lleven bitácoras y demás, traten de plasmarlo porque yo siento que hay mucho potencial en mucha gente que he conocido y que ojalá se, se animen a escribir por lo menos cuentos cortos basados en narrativa. Ojalá en algún momento tengamos un despertar de esta parte porque creo que podríamos hacer cosas muy bonitas en Latinoamérica a partir de, de esta narrativa. Ahora sí, voy a leer un par de cosas. Pachito, que está por ahí, dice: digamos, eh, antagonistas, gente con agendas diferentes a los jugadores. Hay una, hay una charla por ahí que tengo, que yo creo que en el tema va a tocar también actualizarla, que se llama Villanos, Antagonistas y Némesis, ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Y cómo narrativamente nos funciona. Como eh, el villano, de pronto, es alguien que está por ahí, que tiene una agenda propia y es lo que quiere hacer. Pero como el antagonista es alguien que sí directamente va en contra de los jugadores y posiblemente se haya generado a partir de alguno de los jugadores. Y como el Nemesis es ese gran voz, ese gran, gran malo que se generó posiblemente por algo que los jugadores hicieron o los personajes hicieron. Y las características de cada uno. Y bueno, más abajo de ellos están los secuaces y los monstruos o criaturas que vienen por ahí con una agenda completamente distinta. Y cómo los podemos integrar dentro de dentro de la historia. Eh, Ariel decía, los datos extraen, las partidas one shot extraen, exactamente. Algo que pasa con los one-shots y por eso, por, por ahí también creo que va a ser una charlita sobre cómo crear one-shots. Algo, algo que me, me parece muy interesante dentro de esto y es genial ese dato. Eh, o bueno, es, 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 ese, ese tip porque los datos adicionales que no construyan a la narrativa pues no nos funcionan. Y Pachito dice que es algo que hemos hablado en algún momento que se extiende un poco la descripción. Entonces a veces, eh, y es una cosa que me gusta de esto. Hay que dejarle yo creo que el 50% de la descripción a la mente de la persona que escucha, del, del jugador. Es decir, si yo les digo, miren, ustedes ven un, un tipo encapuchado más o menos de un 80, medio encorvado, posiblemente debe tener algún, pro, algún problema de espalda, y cuando camina se escucha que jadea, como que le cuesta respirar. Cada uno de ustedes le va a poner rostro, se va a imaginar si de pronto es más corpulento o no, se va a imaginar. Tal vez sea una mujer, tal vez sea un hombre, tal vez sea... Eh, no, se, no se pueda definir en ningún momento, tal vez sea una entidad porque no se le ve el rostro. Y ya de una vez vamos a generar el resto de la imagen. Todos nos estamos imaginando algo distinto, pero creo que narrativamente nos funciona. Entonces yo no tengo que empezar a escribir la piel, eh, las manos, cómo sus articulaciones crujen con cada paso, cómo cada vez que da tres pasos se tiene que detener para tomar aire. No tengo que empezar a describir cómo... Cada vez que se detiene a tomar aire mira hacia los lados y cuando mira hacia los lados podemos ver que la sombra no permite ver su rostro, pero podemos ver el brillo de sus ojos que nos están mirando mientras se acerca. No tengo que estar describiendo que la tela con la que está eh, cubierto cada vez que se detiene genera una pequeña voluta de, de polvo que sale allí ligeramente iridiscente que cuando cae al suelo lo va oscureciendo y como su sombra va quedando detrás como si fuera una especie de rastro de guabaza. De, de como si fuera Brea que va quedando allí. Esto está lindo, esto que les acabo de decir, pero esa segunda descripción funciona más en la campaña, esa otra primera funciona más en un one-shot, porque le damos el resto a la persona para que lo complemente, para que diga, uff, ok, ya me lo imaginé, ya sé qué pasa. Eh, y puede incluso preguntar, y en este caso las preguntas funcionan muy bien para complementar esa historia. Ahí llega el jugador y dice: Hey, yo me doy cuenta, de pronto no sé, huele a algo, eh, viene rápido, será que alcanzamos a alejarnos? Y esas preguntas sí tienen sentido dentro de la historia que yo estoy plasmando. Entonces, eh, es bien importante esa parte de lo que decía Ariel. A eh, lo que más decía, eh, Pacho decía: hay eventos que ocurren sin que medien los personajes. Hay eventos en los que los personajes activan y detienen y eventos derivados de los anteriores, tal cual. Eh, que ocurre en para de los personajes indica que el mundo está vivo y es lo que más me gusta: que el mundo realmente se sienta como una entidad viva. Siempre, siempre me gusta decirles esto: los, las cosas no se detienen porque los personajes se detengan. Mi ejemplo siempre va a ser Truman Show. Eh, no estamos jugando en Truman Show como tal, a menos que de pronto la historia sea así, pero en general no estamos jugando una historia de esta manera. Si no han visto Truman Show, no es spoiler, o oh bueno, me un poquito, pero ya que llevamos demasiados años desde que la lanzaron básicamente hay un montón de, de extras afuera que solo se activan cuando el protagonista está en escena si yo salgo de la casa los extras se activan esto no pasa en el rol y no debería pasar ¿sí? si los personajes deciden quedarse 7 semanas dentro de la taberna solo bebiendo y comiendo porque no quieren salir al mundo 7 semanas en las que el mundo cambia 7 semanas en las que pasamos de, de verano a, a, a otoño en las que Pasaron lluvias muy fuertes en las que posiblemente alguien se murió dentro del pueblo, en las que posiblemente tengamos nuevas personas en la taberna, en las que el villano ya se ha hecho el control de tal cosa, en las que ya llegó al objeto mágico que tenía que encontrar. Siete semanas en las que el mundo siguió. Y no como que, ok, como ya nos quedamos siete semanas, ahora sí podemos seguir con la historia, porque resulta que el mundo no se va a detener. Así que eso es fundamental. Sigue siendo parte de lo que les decía de estructura y narrativa. Eh, sí, Magneto me parece también un arquetipo maravilloso de villano, me, me, me encanta ese origen. Eh, los orígenes de los cómics funcionan muy bien para la narrativa, por eso digo que también hay que leer un poco de, de, de todo porque nos ayuda también a, a, a nutrir nuestra propia forma de crear villanos. Y finalmente como, como tips que les puedo dar para utilizar cualquier tipo de estructura narrativa, pero sobre todo para crear historias un poco más eh, profundas a nivel de rol. Un poco más. Eh, como. consecuentes dentro de lo que pueda pasar en, en, en un mundo. de. de rol. Eh, el primero es. Y me sirve a mí muchísimo para escribir. One-shots. Háganlo en tres actos. Pueden ser cinco actos, pueden ser más, los que quieran. Pero mínimo háganlo en tres actos. Piensen en una historia en tres actos. Pensarlo en tres actos no quiere decir. que vayan de nuevo a encarrilar a los personajes a los, a los jugadores sino que les va a permitir una estructura mental para que puedan tener cierres. Si es un one-shot funciona muy bien porque a nivel narrativo podemos hacer un montón de elipsis de historias eh, que nos van a, a, a fluir muy bien. Los tres actos porque nos sirven? Porque vamos a pensar, ok, la historia va a comenzar de una manera. La historia puede comenzar por el final, la historia puede comenzar por el medio, la historia comienza por el comienzo normal. ¿Cuál va a ser el desarrollo? El que los personajes den, pero entonces en ese desarrollo yo sé que tengo que tener distintas cosas detrás para poderles dar un fondo y para que la historia se sienta viva. ¿Y cuál va a ser el final? Y el final no quiere decir, ok, el final va a ser que los héroes se van a enfrentar con este villano y van a morir. No tiene que ser necesariamente esto. El final quiere decir, ok, los héroes van a poder tener un arco grande y cuando sentamos que de pronto ya no saben qué más hacer, es el punto donde tenemos que llegar al final. Pero sabemos que va a haber un final. El final lo podemos delimitar como, como un par de palabras claves, básicamente. El final puede ser: hay un apocalipsis y los héroes tienen tres meses para hacer todo lo que quieran hacer en esta historia antes de que el apocalipsis llegue. El final puede ser: eh, se van a, se va a abrir las puertas del infierno porque eh, Sam y Dean eh, están intentando supuestamente evitarlo, pero lo van a abrir. Y estos personajes que son los héroes eh, en Supernatural van a tratar de evitarlo de alguna manera, pero saben que tienen básicamente dos semanas para poderlo lograr. Eh, el final va a ser, hay un Xenomorfo que se va a escapar de la zona de contención. Y pues básicamente ese final en algún momento eh, va a ser o, o, o que acaben con el Xenomorfo o que eh, él acabe con ellos. Y este final puede estar en la mitad, si la historia la van llevando rápidamente hacia allá. Entonces los tres actos realmente nos funcionan en cualquier historia solo como un marco referencial. De nuevo digo, no tienen que cerrarlo, no es como que el primer acto cierra específicamente cuando pasa esto, 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 porque si lo hacen tan puntual, pueden entrar en el encarrilamiento. ¿Por qué? Porque queremos que los héroes lleguen allá. ¿sí? Es como tener una especie de, de laberinto. Y no, 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 no tomen por la izquierda porque se van a demorar más, vamos por la derecha, no, 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 no vamos por acá. No, el, el asunto es más como la primera parte. Por ejemplo, en The Sprawl me gusta mucho que es este Cyberpunk. Tiene una parte ya desde el juego que te dice que son tres, tres actos. El primero, recibes el trabajo, preguntas todo lo que quieres, haces la negociación. El segundo, equiparse. Recibes todo como, como cualquier haste, recibes todo el equipo, vas a conseguir... Eh, andas las calles, haces preguntas para poder saber qué tienes que hacer, cómo puedes llegar a tal lado, el dispositivo para poder hacer el jam dentro de la, la seguridad y el desenlace. Vas a poner en acción tu plan y te hacen preguntas y demás. A mí es Sproul me gustó mucho por eso y creo que me, me cambió un poco la forma de ver, sobre todo para one-shots, cómo estructurar esto. El segundo tip que les doy es recuerden que tanta información deben saber los jugadores. Es una pregunta muy interesante que nos sirve de introspección a los narradores. Pero también para jugadores sirve que tanto podría saber mi personaje. Funciona en ambos lados de una forma muy linda. Porque yo puedo preguntarle al narrador, ok, ¿esta puerta es de seguridad de tal, tal, tal? O simplemente le puedo decir, ¿dentro de lo que yo puedo hacer podría abrirla de alguna manera? Y yo como narrador puedo explicarle y decirle el tipo de metal que tiene la puerta, los refuerzos que puede tener, la parte de seguridad electrónica que tiene. Los circuitos que, que trae y los cuatro niveles que trae de. de se me fue la parte de, de reconocimiento facial, ocular, de voz y demás, para poder de biométrica, para poder ingresar. Y puedo tardarme fácilmente 40 minutos describiendo todo esto, o puedo tardarme 5 minutos en una conversación diciéndole, lo puedes abrir. Es un sistema medio complejo, pero en tu conocimiento como hacker podrías hacerlo, pero te va a requerir un lanzamiento o te va a requerir un. un eh, equipo especial que tienes que conseguir, entonces, qué tanta información realmente tengo que dar y qué tanta información realmente deben saber. Les decía: el mundo es muy grande y es posible que pasen muchas cosas, pero de pronto yo no tengo que narrarles todo lo que está pasando a menos que quieran interactuar con ello. Entonces, funciona cuando quieran hacer estos las tres, las tres actos, qué tanta información pueden saber también de cada acto, qué tanta información pueda darles. Y también es una pregunta que funciona cuando están interactuando como personajes, no jugadores. ¿Qué tanta información puedo dar yo como este villano? ¿Qué tanta información puedo dar yo como este tabernero? ¿Qué tanta información puedo dar yo como este científico que los está acompañando? Y el último punto y el último tip que les puedo dejar y que yo generalmente lo hago cuando estoy narrando es que trato de tomar notas, no de todo lo que digo, sino de las cosas que siento que pueden ser un cabo suelto. Los cabos sueltos, los cabos sueltos son los que nos permiten generan insatisfacciones en las historias. Son los que como jugador nos hacen pensar a ratos como hmm, pero esto estaba raro, esto como que no tiene mucho sentido en este aspecto. Los cabos sueltos también se generan a partir de utilizar el deus ex o cuando el narrador quiere forzar ciertas cosas en la narrativa, por ejemplo, si, el jugado, si los jugadores sacaron críticos y te mataron el villano en la primera ronda y de repente el villano sigue con vida, eso se llama cabo suelto también porque no hay una razón de ser para que sea tan poderoso. No hay una razón de ser para que este villano de verdad eh, no esté muerto en este momento, más allá de que el capricho del narrador esté ahí detrás. Entonces, cabos sueltos son importantes tenerlos en cuenta. Eh, en algún momento les dio una información de un artefacto súper importante y nunca más lo volví a mencionar. Pues, si es tan importante, resulta que no van a ser los únicos. O sea, este, este héroe que es de, está comenzando no va a ser el único que reciba esta información. O sea, seguramente hay un villano detrás de ese artefacto también Seguramente va a haber alguien que quiera conseguirlo Entonces posiblemente es un artefacto Que acabo de traer en la historia Lo acabo de poner Y, y, y ahora existe en la historia de los personajes Porque lo voy a dejar al aire Sigue existiendo A mí me pasó en una parte de la historia de Dra Dragonlance Que les hablé de un orbe Comenzando, a, a, al puro comienzo yo recordé Que les dije esto porque Alguien estaba hablando y pues nadie le ponía atención Y habló de un orbe Y... Como unas 20 sesiones después, o sea, estamos hablando de la tercera temporada con solamente un jugador de esa primera sesión, otros personajes distintos. Algo pasó con ese orbe y tenía sentido y como que me acuerdo que alguien me dijo en un momento como, oiga, yo me acuerdo que alguien habló de ese orbe. Eh, efectivamente, pues alguien lo consiguió durante todo este tiempo. Hicieron todo un ritual detrás, había un dragón detrás y resulta que vieron todo el poder de lo que, de lo que con, eh, conllevó este orbe. Entonces, lleven. Eh, ciertos ganchos narrativos que puedan volverse cabos sueltos, lleven una línea, eh, anótenlos, ténganlos en cuenta, no quiere decir que todos tengan que ser cerrados, pero pueden servir incluso para futuros plots, para futuros subplots o para futuros ganchos de algo. ¿sí? Ah, ¿Se acuerdan que acá yo les estaba hablando de la llave mágica que puede abrir cualquier cerradura que tenga eh, algún tipo de bloqueo mágico? Bueno, pues resulta que este tipo, que es el villano de tal, 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 ya la tiene. Y el tipo pues está buscando la bóveda donde se encuentra este artefacto que va a destruir básicamente toda la magia en el mundo. Ok, pues resulta que el grupo tiene cuatro personas que usan magia y genero un enganche de la historia donde tienen que ir a hacer esto que en algún momento escucharon. Pero porque tiene sentido y porque paralelamente la historia fue andando y digamos que narrativamente funciona. Así que con esto cierro yo la, la parte de la historia. De hecho yo... Cuando hago mis, mis charlas también los genero en tres actos, así que funciona. De verdad, es un esquema mental que nos ayuda mucho a tener clara, claridad y no sobre -extendernos en algunas cosas. Eh, eso, por ejemplo, el famoso. Cuando llegan el cuarto, este cuarto ya ha sido vaciado claro. Se demoraron tres semanas en llegar al sitio donde sabían que habían objetos mágicos, pues. Eh, o sea, no, el mundo no quedó ahí como detrás. No, no, la gente que tiene mucha ambición no se va a quedar como. No, no, pues esperemos a que ellos lo tomen. Ya fueron. Y, y sacaron todo. Entonces, de hecho, a mí me gusta a veces también el, el, el tipo que les, les dice que tiene que ir a algún lugar a, a, a obtener algo y contrata a otros también por lo mismo, porque no se va a confiar en un solo grupo. Y entonces, cuando se demoraron a llegar el otro grupo, ya lo tiene y generan conflicto ahí detrás, pero pues es como, oigan, ustedes son muy lentos y ustedes están haciendo otra cosa con sus vidas este tipo pues no se va a quedar esperando los cuatro meses que ustedes se quieren tomar para ir allá y pues ha contratado a otros mercenarios que fueron en dos semanas que era el tiempo que tenían para hacerlo entonces con esto voy cerrando eh, básicamente la estructura narrativa lo que nos permite es tener una una herramienta real eh, que se convierte casi como una especie de inconsciente, cuando uno ya la tiene muy interiorizada es muy fácil generar historias, es muy fácil incluso la parte de la improvisación, porque realmente nos va dando lo que les digo, una hilación, y tiene sentido lo que uno va contando. Yo yo muchas veces cuando termino, yo creo que la mayoría de veces cuando termino one shots o ciertas historias, en el ratito que nos quedamos hablando extra, les digo, ¿tiene, tuvo sentido lo que les narré, me importa que ustedes me cuenten si tuvo sentido, porque claro, yo improviso y voy tomando ciertas notas, pero pues hay muchas cosas que se me pueden ir detrás. Y, y trato de que ellos también, como que se sientan parte, y me digan, no oh, sí, sí, sí. El, el, el domingo nos quedamos hablando como una hora después de la de Cult y me hicieron un montón de preguntas, pero ¿qué pasó con esto? Pero es que yo, yo tengo una teoría sobre esto y esto. Y me encantó porque dejé muchos interrogantes porque era un one shot. Pero cuando les conté la historia de atrás era como, ok, sí, tiene sentido. Me lo inventé en ese momento. No cuando les estaba diciendo, sino cuando estaba narrando, me inventé esta parte, pero como tenía la, la linealidad de esto pudo pasar desde antes hasta este punto, como que realmente se va cerrando la historia. No digo que sea la mejor, no digo que tenga como una, una gran estructura allí, pero generó lo que necesitaba con esto, que se divirtieran, que las personas pasaran un buen rato, que finalmente lo que buscamos con una historia de rol, que se, que se tenga entretenimiento y que podamos realmente disfrutarlo y sobre todo... Que sea memorable, ¿no? Que, que después de un rato siga uno es que hablando de estas historias de uy, cuando nos pasó esto. ¿Te acuerdas cuando eh, este tipo además simplemente se lanzó enfrente del disparo que hicimos? Pero ese no era el malo, sino que era este de atrás. Y, y uno genera un montón de enganches. Porque las historias de verdad tienen un sentido narrativo. Eh, ya con esto entonces. Eh, voy dándole cierre a esto. Como pequeños anuncios parroquiales. Uno eh, Estamos en la selección del tema del mes Para junio y para julio Esto va a representarse en Día de Cinemáticas Invitada a las personas que quieran jugar O narrar también Es completamente libre Pueden pasarse un ratico Al servidor de rol en casa No tienen que quedarse allí para siempre Pero pues pueden pasar a disfrutar De un lindo día de Cinemáticas Roleras De hecho por acá tengo eh, El próximo Día de Cinemáticas va a ser el 17 de junio y vamos a crear el tema de julio que posiblemente sea el 15 de julio con el tema que se elija básicamente todos van a, a hacer su votación eh, su, sus propuestas luego hacemos una votación y ahí yo les estaré publicando posiblemente el lunes ese tema si todo sale bien y la temática es muy afín a mí me lanzaré con otra locura de hacer una maratón como la que se hizo el sábado pasado Cuatro partidas seguidas de rol transmitidas así de chorro uh, hasta que la cordura me dé y hasta que la garganta aguante. Creo que este primer eh, intento funcionó muy bien y por fortuna no terminé tan mal al otro día y tuve que hacer varias cosas. Incluso terminé jugando rol en la noche. Entonces, ahí vamos. Eh, otra cosa que les iba a decir aparte de esto. Eh, pronto hubiera el lanzamiento del Festival de los Rol. Lanzamiento como tal es porque es en octubre, pero voy a hacer un par de actividades bien, bien interesantes que espero que les guste. Además que la temática de este año va a estar eh, súper linda. O sea, es terror, es horror, pero tiene una temática detrás que nos va a envolver y que nos va a dar como un montón de historias detrás. Si alguno de ustedes narra terror, escríbame porque quiero hacer un par de experimentos eh, especiales con narradores de aquí hasta, hasta este día. Y si ustedes quieren jugar también, bienvenidos. Siempre tenemos como la parte abierta para... Para qué? Para novatos y novatas. Y creo que esos son todos los, los pequeños anuncios que tengo por ahora. Gracias por acompañarnos. La próxima semana viene otro one shot. Estamos transmitiendo partidas. Tenemos partidas de Ravenloft, bueno, Planescape básicamente los martes. Tenemos partida de la llamada de Tulu cada 15 días, transmitida por Twitch eh, los jueves. Tenemos partida de Dragonlance los viernes. Eh, esas son narradas por mí la de, la de Dragonlance y la de Planescape. Pronto viene como un experimento interesante de Cult con algo llamado Radio Inferno que va a ser una emisora como... voy a estar yo acá en transmisión como si fuera un DJ de esa emisora, o sea como un personaje no jugador y después jugamos la historia, también transmitida, a ver qué tal nos va eh, espero comenzar pronto y posiblemente haga un par de cameos en transmisiones de la gente de ReRoll, un streaming de acá de Colombia y eh, con la gente de D20, también otro streaming de acá de Colombia Invitadísimos a ir a verlos un rato y conocerlos. Sin más, gracias a Ariel de Concilio del Sur. También pasen por allí. Con Ariel estamos gestando cosas, cosas interesantes por allí, como siempre. Estos proyectos lindos para toda la comunidad rolera. Y como, como siempre les diré, una a, a Rol en Casa, a la comunidad de comunidades. Pueden participar, pueden proponer, pueden hacer y decir. Y si tienen ideas, si tienen experimentos, siempre va a ser una casa abierta para que ustedes vengan y lo hagan. Porque. De verdad, lo importante acá es que todos generemos comunidad y seamos como cada vez más unidos y hagamos cosas bien, bien interesantes entre todos. Un saludo a Jolo y a, a Kulex. Eh, nos vemos en ocho días. Espero que también les estén gustando estas pantallitas. Estoy probando, estoy haciendo, <laughs> haciendo pequeños experimentos. Eh, esta me gustó para las charlas. Comentarios, quejas, solicitudes y reclamos Discord o cualquier DM en cualquier red social. Un abrazo y que tengan lindo fin de semana.